Hola, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos a hola. nuestro canal. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho? Yo soy José. Y yo soy Lucía, no tanto creída como José, pero bueno, ¿Lo tan qué? no tan creída como muy atrevido y envidioso, parce. Hola, hoy venimos con un nuevo video. Traemos ni más ni menos que música mexicana. Bueno, hoy les traemos un video muy, muy interesante. Creo que nos conecta mucho, aunque no somos afroamericanos, sino afrocolombianos, pero creo que el sentimiento ha de ser el mismo. Es el mismo, siempre sentimos esa Claro que unión, sí. esa paz. Cuando tú ves un negro, ¿cómo qué sientes? Uf, un vibrato por todo el Lucy, cuerpo, ¿cómo como de así? familia, ¿Qué como te de... pasa? Pues Uy, eso. no, 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 no. ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Cómo así con un vibrato por todo el cuerpo? ¿Qué te pasa? Te estoy preguntando cuando ves un negro. Oiga, amiga, ¿qué le pasa, parce? Sino cuando ve un negro, no diga que siente. O sea, no entendía. No me dejas de terminar. No, pues que va a salir las cosas. Usted debía. ¿Ah? Es ¿Usted que. cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree, amigo? ¿Usted cree? ¿Usted cree, amigo, que usted no me dejó terminar y ¿Ah? voy acá sacando conclusiones? No, es que siente una cosa por todo el mundo. No tiene que sentir nada. Diga, me No. alegra, me gusta ver. Nuestra raza, nuestra gente por las calles, me place verlo, No, pero no, eso es va lo que sintiendo siente usted. sensación, o Sí, sea, yo no, siento señora. sensación de familia, de hermano, de una persona a la que puedo confiar, de que si No, me entonces pasa yo algo... cuando la veo en la, cuando veo una negra así, una persona así, una mujer así en la calle, yo ya me imagino cosas. Bueno, así que vamos con el videito de hoy, está buenísimo, no vamos a dejar hablar a Lucy, vamos a tratar de que no hable, no se ría, pues es difícil. Bueno, este video lo tomamos del canal de Fulanito Viajero. Los mexicanos y los afroamericanos son dos comunidades con muchísimo en común. Ambas están llenas de gente alegre y carismática que viven las emociones con muchísima intensidad. En este viaje musical descubriremos que los afroamericanos tienen muchas más cosas en común con los mexicanos de lo que creemos. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania Me para conocer encanta cómo a 10 presenta. afroamericanos cantando música mexicana. Fulanita, Vamos a lindo Fulanita. conocerlos. Lindo país, digo ya. Sí, es épico, ya no podemos empezar en ese lindo país. Número 10, Paris Spencer. Paris Spencer es de California, le gusta la música mexicana y creció escuchando a Selena Quintanilla y Jenny Rivera. Y ojalá algún día pueda llegar a cantar como ella. Mira la familia tan chévere. Conoció la música de Ana Bárbara googleando en internet cantantes mexicanos populares. Escuchó la música de todos los que se encontró y la que más la cautivó fue la cantante de Bandido. Incluso se aprendió las coreografías de sus canciones. Vive cerca de un mercado mexicano y le gusta ir de compras ahí porque las personas mexicanas la hacen sentir como su familia. Es que se Número siente 9, como esa el familiaridad. Blaxican. Uy. Ay. Está romántico. ¿Qué más quieres de mi hijo? Lo más característico del Blaxican es la alegría que desprende mientras canta Sí. música mexicana. Su energía es sumamente contagiosa. En serio. El repertorio que deja ¿Todo ver en sus para videos es qué? bastante variado.
canta Tex-Mex, música norteña, banda y corridos. Y como buen amante de México, sabe que el tequila y las cheves son para desinfectar las heridas del alma. Güey. Con esa energía aquí, ¿no? Y en los conciertos que arma dentro de su coche, aprovecha para lanzar mensajes contra Trump, que al parecer no es su expresidente favorito. ¡Vete a la pena, Trump! ¡Ay! Antes de continuar, muchísimas gracias por suscribirse y por darle like al video. Les dejo a estos afroamericanos bailando música mexicana como agradecimiento a los que ya se suscribieron. Pónganme a bailar esa que yo... Pero ya se suscribió. Ya lo suscribió. No hace rato. ¿Y usted? ¿Ya se suscribió? Número 8. Rey Junior. Voy a 130 por la carretera. Dice si tú, Claudio. Es gomelito. Cuando a mí me plazca, yo me caigo al paso para festejar. Rey Junior es un soldado de Estados Unidos, wow, que se volvió viral por subir a redes sociales un cover de una canción mexicana mientras conducía un auto con su uniforme militar. Un gallito de Sky, igual que buen sabor. Cuatro veintiuna perfecta, pura monta de receta. Él siente que nació para cantar corridos, porque es el género musical que más le agrada. Y en su canal de YouTube ha hecho incontables covers de corridos populares. Deberíamos ir a mirarlo, ¿no? El general me dio la mano, después de haber dado la orden. Movilicen a los chavalos y pónganse alerta, que hoy damos el golpe. Debido a la gran conmoción que causó, decidió continuar su camino de cantar música mexicana y lanzó el corrido El Teniente, que tuvo muy buena aceptación. Número 7. Mike Don. Voy a caminar. Voy a navegar. Mike Don es de Los Ángeles. En su audición para el programa Tengo Talento o Mucho Talento, se vistió como rapero, pero al momento de cantar sorprendió cantando una ranchera. Si ya que va donde me dijo, diles que me fui sin saber siquiera para dónde ir. En Estados Unidos es bastante común que los barrios de afroamericanos sean vecinos de los barrios latinos, y eso genera un intercambio cultural entre ambas comunidades. Hay miles de afroamericanos cantando música mexicana, al igual que miles de mexicanos cantando rap. Parece así, parece así. Te puedo yo olvidar. Número 6. Sara Palafox. Borracho de amor. Porque te amo y tú te sientes tan cosa. Sara nació en Estados Unidos, pero lamentablemente fue abandonada por sus padres biológicos. Pero un par de ángeles llegaron a su vida. Fue adoptada cuando tenía un mes de nacida por una pareja mexicana y se la llevaron a vivir a Zacatecas. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón que me emborracha de amor. Sara creció en México como cualquier otra niña mexicana. Claro, un mesecito. Y es obvio que por su crianza se siente más mexicana que el mole. De hecho, su comida favorita son las enfrijoladas. Por ellos, hoy tengo un pasado y un presente. Me dieron su fortaleza para ser valiente.
esa canción. Cuando el amor es fuerte. Sus cantantes mexicanos favoritos son Julión Álvarez, El Recodo y La Tracalosa. Y sueña con ser la próxima estrella de la música regional mexicana. Número 5. Cardi B. Wow. Cardi B es una de las raperas estadounidenses del momento. ¿Quién no conoce a Cardi B? Yo no. Al haber crecido en el Bronx, la música latina y mexicana estuvo siempre presente. Durante su infancia fue una gran fan de Selena Quintanilla. Like, I know I was gonna be high. I love you, babe. En mí me encontraste felicidad. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor. Aunque su especialidad es el rap, en sus lives de Instagram constantemente sorprende a sus fans de todo el mundo cantando canciones mexicanas, como Amor Eterno de Juan Gabriel. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y mira, número 4, Timoteo, sí. El Charro Negro. Vivo sin tu cariño, desesperado, sufro por ti. Y no se le nota. Ay, mi chiquilla, que no habla, que el español es tu lengua natal. Timoteo descubrió su amor por México un día que pasó por la casa de sus vecinos mexicanos y escuchó música de mariachi por primera vez. Eso fue amor a primera escucha. Eres un ser bonito, mi muñequita, mi chaparrita. Como quisiera que tú entendieras mi amor por ti. El sonido del mariachi lo emocionó tanto que se compró un traje de mariachi y aprendió a hablar español para cantar esos temas. Sabes, chiquilla linda, que yo me muero por un besito de tu boquita. No seas ingrata, mi adivinación. Un día se fue vestido de charro a un concierto de Vicente Fernández. Y don Vicente, al verlo, lo subió al escenario para cantar junto a él. Desde entonces es conocido como el Charro Negro. Número 3. Sara la Morena. Parece la otra muchacha. Más llorona que la virgen. Creí. ¿Recuerdan a Sara Palafox? La afroamericana del número 6 de este top. Pues Sara la Morena es su DJ evolución. Mejoró su voz, su afinación. Su físico también cambió y dejó de ser Sara Palafox para convertirse en Sara la Morena. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo es martirio. Sara finalmente está cumpliendo su sueño de dedicarse a cantar música regional mexicana. Sin besos, mi cielo, no podría soportarlo. Aunque ya está siendo mexicana, ya sí es mexicana. Si naciste mi vida. Sí, porque aunque de pronto haya nacido, aunque haya nacido en Estados Unidos, que se haya vivido, haya ido a vivir desde un mes a México, es mexicana, ah, porque sí. Se crió allá. Ajá. Ha lanzado canciones inéditas con sus propios videoclips y más de una vez se ha vuelto noticia viral en redes sociales. Súper. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podía soportarlo. Número 2. El compa negro. Vamos con pavo al separa y lo ha venido aplicando. Te comen las amistades y siempre lo han comprobado. El compa negro vivía cerca de un mexicano que tenía un grupo de música regional mexicana. Él se acercaba a la casa para escuchar esa música y en algún momento tocó la puerta para decirle a su vecino que quería ser parte de la banda. La música mexicana es mucho más que un hobby para él.
es su pasión y ha invertido todo su tiempo y su dinero para formar su propio equipo de trabajo y labrarse una carrera como cantante de este género. Y que a mi gente no le falte nada. Si me acompañan los plebes, asegurado, pues siempre vienen bien ensillado. Las calles arden, yo estoy alerta y para mi gente, el mini licenciado. Antes de revelar al número uno, quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado a la serie de extranjeros cantando música mexicana. Hasta el día en el que grabo este video, ya he hecho 14 tops de extranjeros cantando música mexicana, de 50 nacionalidades diferentes, y siguen sin ser ni el 1% de todos los que existen. Esto es apenas la punta del iceberg. Si ustedes conocen a otro afroamericano que canta música mexicana y les gustaría verlo en otro de mis videos, para eso están los comentarios. Y si quieren más videos de extranjeros cantando música mexicana, sigan reventando el botón de likes y la sección de comentarios. Eso equivale a dar un aplauso y mientras el público siga aplaudiendo, yo no dejo de hacerles videos. Así es. Número uno, Snoop Dogg. Wow. Es que no sabes cuánto. Every time you leave, there's only one thing that I know. What's that? Baby, yo te extraño. Maybe that's my culpa. Snoop Dogg es uno de los raperos más famosos de Estados Unidos y siempre ha mostrado en sus conciertos lo fan que puede ser de la música mexicana. Asistió a la misma secundaria que Jenny Rivera. Con razón, y desde ahí imagínate. Nació una fuerte amistad entre ellos. Y tras el fallecimiento de la diva de la banda, se acercó mucho más a la familia Rivera. Incluso hizo un dueto con Lupillo Rivera. Hay varios videos virales en internet de Snoop escuchando música mexicana, como este donde escucha canciones de Chalino Sánchez. Ay. Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. Una de las más destacadas dentro del género regional mexicano es una colaboración con la banda MS. Es que no sabes cuánto duele el amor. Every time you leave, there's only one thing that I know. What's that? Queda más que claro que los afroamericanos y los mexicanos son dos culturas que pueden fusionarse a la perfección. Igual que en Estados Unidos, los afroamericanos son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y la vida no sería igual de divertida sin ellos. Si tienen la suerte de tener a un afroamericano o un afromexicano en sus vidas, valórenlo y quiéranlo mucho, porque estamos hechos para colaborar y no para competir. Por cierto, me gustaría ver en los comentarios cuál de esos 10 fue su favorito. Que la música nos mantenga siempre unidos. Amén. Amén. Mi favorito fue el Sada La Modena. ¿Sí? Sí. A mí porque también. Porque ya te informó. Sí, hubo una evolución. Es claro, y eso es válido, eso es muy, muy importante. Claro, sí, si es decían, muy cierto. Si me decías esas dos casillas. Oiga, quiéranos mucho, por favor, quiéranos mucho. Nosotros somos sus amiguitos también. Sus afrocolombianos favoritos. Sí, sus afrocolombianos. Y les damos alegría. No, mentira. Mira que me parece interesante este video, me gustó. Sobre todo el trabajo que hizo Fulanito Viajero. Estuvo maravilloso, estuvo fantástico. Cómo visibiliza esa población, ¿sí? Cómo muestra a esta persona que se han enamorado de México como nosotros. Claro, y además, o sea, cabe notar que en el video la gran mayoría de estas personas eran personas que de pronto vivían cerca de un mexicano o tenían algún tipo de afinidad con algún mexicano y terminaron involucrados en este mundo de la música mexicana que es fascinante. No, yo te voy a decir una cosa, aquí lo que pasa es que los mexicanos lo meten a uno en lío. Estos muchachos no pensaban meterse en esas cosas, pero claro, andar con mexicanos terminó embarrado. ¿A nosotros qué nos ha pasado? Aquí andamos reaccionando a videos mexicanos por culpa de Berenice. Ella es la dueña de todo esto. Nosotros estamos haciendo otras clases de reacciones y vamos andando así y ambulando y ella nos metió en esto. Así que
Y le agradecemos y le, mucho. No, ¿en serio? Yo sí le agradezco porque he conocido mucho una cultura fascinante, admirable. No, yo le agradezco a Denise cuando ella se dé el lujo de venir a Colombia. Bueno, también. Y nosotros le hacemos un tour súper chévere por acá. Cuando se dé el lujo de venir a Colombia y que hagamos intercambio cultural, ahí sí. ¿Ah, sí? Sí, de lo contrario, no. Es que no me quedé por mal camino. Ay, no, pues. Mira, no, estamos unos bebés. Fulanito Viajero se dio el tiempo como para investigar también el detrás de esta persona. Sí. Como su entorno y todo lo que lo influenciaba para poder llegar a cantar música mexicana. Entonces, algo muy chévere. Recuerden ir a visitar el canal de Fulanito Viajero, seguirlo y estar súper pendiente de todos sus videos porque son súper buenos. Y de nosotros también, así que síganos por favor, bueno, activen esa campanita para que estén súper pendientes de nuestros videos, compartan y comenten que vamos a estar muy muy al pendiente.